Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Dejes TV. Recuerda que Dejes TV aprendiendo. Y bueno, yo soy Leslie Flores y bueno, mandamos a este segundo programa de nuestros alumnos donde ellos son las estrellas. Y bueno, el día de hoy tenemos la presencia de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Bienvenidas, chicas, bienvenido, profesor. Y bueno, Gracias. vamos, antes de que ellos nos platiquen lo que nos traen preparado, vamos a iniciar por presentarnos. Iniciamos de ese lado, compañera, por favor, tu nombre. Yo me llamo Donají. Yo soy Denise. Yo, Ixel. Profesor Gerardo Hernández. Y de este lado. Yo soy Criseli. Muy bien, chicas. Bueno, ustedes nos traen y nos van a presentar y nos van a hablar, claro, acerca de un proyecto, ¿verdad, profesor? ¿Alguien nos puede decir el nombre del proyecto, chicas? Pues es de desarrollo sustentable y cuidado de las mariposas. Bueno, reproducción de las mariposas. ¿Cada una de ustedes son del mismo grado, del mismo salón, o cómo fue que decidieron entrar dentro del proyecto? Primero íbamos en el mismo grupo y ya ahorita en segundo, que es el grado en el que estamos cursando, ya nos separaron, pero seguimos continuando el proyecto. Ok, ¿y son de qué grado me comentabas? Segundo. Segundo, ¿todas? Sí. Muy bien, chicas. O sea que iniciaron el proyecto a involucrarse dentro de él desde el primer año. Sí. Ok. Bueno, y bueno, ¿cuál es la utilidad de su proyecto? Todas las especies del mundo requieren de organismos vegetales, pero las plantas a su vez dependen de un tipo de animal. Este se les llama polinizadores. Sin ellos, las plantas se extinguirían junto a todos los seres vivos y el ser humano. Y bueno, ¿por qué decidieron hacer el desarrollo de este proyecto? Bueno, fue porque estábamos preocupadas por el hecho en que en nuestra comunidad no hay tantas abejas, aves y en especial las mariposas. En la materia de biología aprendimos de que son muy importantes, ya que reproducen alimentos y semillas. Y bueno, ¿ustedes son las únicas dentro de este proyecto o hay más compañeros dentro del proyecto? Se ha ido pasando, por decirlo de alguna forma, y ha habido más O sea, personas. prácticamente ha sido un proyecto que se ha fundamentado tiempo atrás, pero ha ido pasando de generación en generación a los chicos y alumnas que han decidido entrar, ¿verdad, profesor? Así es, empezó hace 4 años. Han colaborado alumnos de diferentes generaciones. Las que comenzaron con este proyecto ya salieron, la generación anterior. Lo terminaron dejando, lo heredaron a las compañeras que están en este momento en el estudio. Y ellas estuvieron conviviendo, tratando de comprender cuál era la importancia, el funcionamiento, la idea del trabajo por proyectos. Entonces, estamos colaborando diferentes maestros también y esperamos que este proyecto siga más para adelante, que tengamos todavía más generaciones interesadas en él. Okay, y bueno, ¿cómo fue que comenzó su proyecto? Fue debido a un proyecto de biología, el cual se nos pidió que le diéramos solución a un problema ambiental. A nosotras se nos llamó la atención la reproducción y crianza de mariposas para que cada día existieran más. También hablamos con unas compañeras de tercer grado, las que nos explicaron más a fondo del proyecto y decidimos continuarlo. Bueno, ¿y qué otras cosas tuvieron que hacer o elaborar para desarrollar su proyecto? Fuimos al museo, bueno, buscamos mariposas en la comunidad y como no encontramos, fuimos al Museo de Universum que está en Ciudad Universitaria, en donde ahí hay un mariposario. Ahí nos dieron informes y nos dijeron que si queríamos mariposas, teníamos que llevar una carta en donde dijera que para qué las íbamos a ocupar. La llevamos y nos regalaron larvas de la especie Seamonosteubotea. Y bueno, aparte de ese recurso, estando dentro de la escuela, ¿qué otro recurso obtuvieron por parte de ella? Necesitábamos un mariposario, así que decidimos construir uno en casa y otro para transporte. Utilizamos la información que nos dieron en la UNAM. Y bueno, sus compañeros dentro de la escuela, o sea, no solamente de su de su grado, sino de otros también les pidieron apoyo o a los maestros, profesor, les pidieron apoyo en ciertas Hemos cosas. trabajado varios maestros, Ok. no solo de ciencias uno, que es biología, también de física, de química, alumnos de diferentes especialidades, de diferentes grados, en diferentes tareas, remoción de hierbas, en la creación de áreas verdes,
Han trabajado muchas personas en la escuela. De hecho, vamos a ver más adelante que hay diferentes fases del proyecto. En algunas de ellas, a partir de la crianza, la liberación, entonces toda la comunidad ha colaborado. Desde directivos, administrativos, alumnos, incluso padres de familia. Yo creo que eso es algo muy padre, ¿no? Porque fomentan la integración de alumno, profesor, padre de familia, o sea, es como que todo un trabajo en equipo, ¿no? No solamente con las alumnos y alumnos que han colaborado en él, sino nuevas generaciones, y yo creo que también a los padres les ayuda mucho para colaborar con sus hijos. Exactamente. De hecho, ahorita que lo comentaban, a mí se me hizo muy curioso que los papás estuvieran tan apegados a sus hijas, que de hecho no las han dejado en ningún momento. Al Universum, cuando fueron a la UNAM, fueron en familia. Qué colectaron padre. Los organismos en familia y sus mismos padres y hermanos han estado colaborando con ellos. Entonces, es una actividad que no solamente se ha concentrado en la escuela, ya la llevamos incluso a nivel familiar, comunidad también. Así es, eso es algo muy padre. Y a ver, chicas, platíquenme ustedes, ¿qué sienten el ver de tomar la decisión de entrar a este proyecto? Ver cómo dice el profesor que sus padres, sus hermanos las apoyan. ¿Qué sienten? Bueno, pues emoción, porque así ya se siente más cercanía entre la familia. Claro. Y así ya podemos hacer algo por la naturaleza en familia. ¿Alguien más me quiere comentar qué es lo que siente al ver el apoyo de su familia, todos integrados? Pues se siente bonito, ya que así como que en algunos momentos convives con tu familia, mientras puedes ayudar al medio ambiente, contribuyes al medio ambiente a hacerlo como un poco mejor. Y yo creo que aparte como que cultivamos y se cultiva un poquito más el fomento al cuidado ecológico, ¿no? Lo hacemos con la familia. Sí, porque bueno, en la ecología y aquí en el medio ambiente ya no hay tantas mariposas y puede hacer que ya no haya lo que es la polinización para la reproducción de las plantas. ¿Y de este lado qué sientes? Pues sí, se siente es una emoción porque también convivimos con la familia, y igual como dijo mis compañeras, ayudando al medio ambiente. Muy bien, chicas. Bueno, y aparte de que cómo han ido avanzando en el proyecto, ¿cómo vieron y cómo se dieron cuenta de que todo iba bien dentro del proyecto? Pues cuando vimos que las larvas empezaron a crecer y que ya no cabían en el lugar donde las teníamos, decidimos cambiarlas. Y ya muy pronto las larvas empezaron a convertir en crisálidas o capullos y ya empezaron a salir las primeras mariposas. Y bueno, chicas, ¿cómo es que ustedes se dan el tiempo para elaborar dentro del proyecto? Aparte de, porque a veces dicen, sí estoy en tal proyecto, pero también es tomarse su tiempo, su dedicación y no sé, o sea, yo creo que ustedes como alumnas responsables se dan el tiempo para hacer sus tareas, tomar cada materia y independientemente de eso, elaborar en este proyecto. ¿Cómo se sienten estando dentro de este proyecto y sabiéndose ya como que responsables, ¿no? Bueno, pues así en sí, nada más salimos cuando así tenemos tiempo, porque luego así hacen exámenes o tenemos que entregar cuadernos y así. Y pues no podemos porque es nuestra calificación. Claro, es como te digo, se tienen que organizar ustedes mismas, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicas, pues las felicito porque a veces se dice fácil, pero sí hay que tener como que cierta responsabilidad, cierta organización. Y bueno, qué padre que estén colaborando en algo ecológico y favorable, no solamente para la naturaleza, sino algo también bonito en su escuela. ¿En su escuela cómo se ven? ¿Qué tienen? ¿Tienen adornado el área donde está? ¿Cómo es? Explíquenos. Bueno, también hemos hecho jardineras colgantes que las tenemos en toda la escuela y pues se ve mejor la escuela, sí, porque también estamos haciendo como otro espacio de área verde para todos los alumnos. Ajá. También, bueno, también utilizamos cajas de leche. Ok. Y ahí plantamos. Ok, como las de PET, ¿no? Para. Ok, y bueno, profesor, ¿todo eso dónde lo colocan? ¿Lo colocan en diferentes áreas de la escuela o cómo les piden a los alumnos que colaboren para esas cuestiones? Mira, las áreas verdes colgantes están colocadas en los edificios. Está planificado con la idea de que los alumnos se integren con el mundo natural, que ellos puedan convivir con la naturaleza un poco más. Los mariposarios, por motivos tanto climáticos como de cuidado, no se encuentran en la escuela.
solamente hemos llevado a cabo las actividades de liberación dentro de la escuela. Pero los mariposarios son móviles, los tienen normalmente de casa a la escuela. Los alumnos colaboran normalmente cuando se les pide hacer algo con las jardineras, con las áreas verdes. Entonces sí, pedimos ayuda de alumnos de segundo, de tercero, incluso de primer grado. Pero sobre todo es esta actividad, lo vuelvo a decir, de los padres de familia que nos ayudan cargando las cosas, llevando las cosas con sus hijas. Entonces más bien es una actividad que llevan a casa. Claro. Lo mismo que decían también, tratamos de que pierdan la menor cantidad de tiempo posible útil en la escuela, ¿no? Claro. Salen los momentos en los que por alguna razón no hay algún maestro, que hay algún permiso, que hay algún evento, y si tenemos media hora, 20 minutos, están siempre al pendiente para decirme, ¿vas a ver qué vamos a trabajar el día de hoy? Y comenzamos a hacer lo de las jardineras, comenzamos a mover lo del mariposario y demás. Ok, bueno, está muy padre, ¿no? Y digo, independientemente, como dice usted, no solo de las alumnas, sino creo que ustedes también pueden motivar a sus propios compañeros dentro de la escuela, a su comunidad de su escuela, y no solamente a esa escuela, sino a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Creo que es un gran ejemplo lo que están haciendo estas chicas para fomentar esa cultura ecológica, ¿verdad? Así es. Bueno, me comentabas que, bueno, de lo que tienen ahí en las en el mariposario, ¿qué pasa con las mariposas adultas? O sea, ya que crecen y todo, ¿qué pasa? Bueno, pues algunas empezaron a poner huevecillos, las cuales cuidamos para tener larvas. Y esas larvas las pusimos en plantas de mastuerzo para que se pudieran alimentar. Otras las liberamos y el maestro nos pidió que buscáramos la leyenda de la liberación de las mariposas. Esa leyenda se la contamos a cada persona que liberó una. Ok, y bueno, ¿qué resultados obtuvieron de la actividad de la liberación? Bueno, las personas de la escuela, el personal las liberaron y como la leyenda náhuatl, le dijeron secreto y fue divertido porque así la gente puede respetar más a los animales. Yo creo que como dice, como a veces les enseñamos a todas las personas o por ejemplo a algunas personas que no tenemos noción de esas cuestiones, como que ustedes son las que nos enseñan a aprender algo nuevo, ¿no? Otra cuestión, ¿cuántas mariposas han liberado hasta ahorita? Pues ya hemos liberado varias en todo el tiempo que se lleva y aunque sabemos que no es mucho, pues nos alegra contribuir un poco al ambiente. Muy bien, chicas. Y bueno, dentro de este proyecto, ¿qué es lo que sigue dentro del proyecto? Sí, bueno, tenemos planeado reproducir más especies, incluso en algún momento las abejas. Pero eso sería más difícil. Okay. Por ahora estamos pensando mejorar las áreas verdes y tener más plantas de mastuerzo para criar más mariposas. Muy bien, chicas. Bueno, ya estamos casi a punto de cerrar el programa, pero bueno, platíquenme y díganme cada una de ustedes cómo es que estar dentro de este proyecto ha mejorado sus vidas y claro, su aprendizaje dentro de todo esto. Mejoró de forma buena debido a que a mí en lo personal me daban miedo las orugas y ahora viendo toda la transformación que ha tenido la mariposa, desde huevecillos hasta mariposa, es algo muy bonito. ¿Alguien más me quiere comentar algo al respecto de eso? Pues sí, es una experiencia bonita ya que vas viendo todo el proceso que tiene la mariposa, bueno, antes de ser mariposa, de cómo nace. Cómo crece, cómo se desarrolla. Cómo se desarrolla y cómo se transforma en cómo hace su capullo para ya luego salir como una mariposa. Es algo muy bonito. ¿Y tú, compañera, qué nos puedes decir? ¿Qué te ha dejado todo esto de estar en este proyecto? Bueno, también nos enseñó a cuidar al medio ambiente. Ajá. Porque como dice mi compañera, siempre cuando vemos así un animal así, decimos que es muy peligroso que porque te puede transmitir una enfermedad, no sé. O algo, ajá. Ajá. Y pues viendo a las mariposas, al principio pues las larvas sí dan como así. Cosita. Ajá. Pues ya después así empezando su desarrollo, ya cuando salgan las mariposas, son muy bonitas. Claro, y tú compañera, ¿qué es lo que te ha dejado participar con tus compañeras y dentro de este proyecto? Pues sí, es una experiencia muy bonita, también nos enseña a respetar la naturaleza,
Y también, como decían mis compañeras, que cuando nosotros vemos a los gusanos como que nos da asco, como que pensamos que nos va a infectar, uh-huh. y ya ahorita al ver cómo se desarrolla, pues ya es diferente, ¿no? Sí. Como que hacemos conciencia y realmente vemos de qué se trata, ¿verdad, profesor? Exactamente, la idea del proyecto era esa, que los alumnos se den cuenta de que no solamente los seres humanos contamos en el planeta, sino que no existen seres privilegiados, todos somos de primera categoría, incluidos los que no nos gustan. Tuvimos claro. una campaña publicitaria en la escuela en la cual fomentábamos el cuidado de los insectos, porque muchos alumnos en el desconocimiento decían las orugas son feas, las orugas son malas, me causan irritación. Okay. Y se dan cuenta después de la belleza que tienen cuando hacen su metamorfosis. Entonces ese ha sido el cambio principal, la mentalidad del alumno. Cambiar esa imagen, ¿no? Que a veces los chicos sí. o las personas tenemos de ciertas cosas cuando realmente no sabemos a fondo de qué es lo que se trata. Exactamente. ¿No? Bueno, chicas, ustedes son de segundo, el próximo año pasan a tercero, obviamente van a seguir con este proyecto y las felicito y realmente espero que sigan avanzando mucho más y que sea algo que les guste, pero ¿se han puesto a pensar cuando pasen a tercero qué pasará? Bueno, pues decidimos que debe de continuar el proyecto y se lo queremos pasar a compañeros de primer grado para que lo sigan llevando a cabo. Muy bien. Y bueno, me imagino que ustedes también van a ir fomentando esa cultura a sus nuevas, bueno, a la próxima generación y a la otra próxima a la que le piensan dejar el proyecto. ¿Sí? Sí. Bueno, chicas, ¿un profesor gusta compartirnos algo más? Pues mira, nada más el hecho de que los estudiantes, aun cuando nosotros vemos que sus esfuerzos sean pequeños, tienen una semilla dentro que es esta de del cuidado del medio ambiente. Como ellas mismas lo han dicho, están dejando un mundo mejor o tratando de dejar un mundo mejor para futuras generaciones. Entonces ningún esfuerzo es pequeño. Todo lo que hagan, incluso estuvimos haciendo cálculos matemáticos, les decía yo, mira, se han liberado 100, wow. se han reproducido 2000 y entonces han sido 20,000 y eso por decir un número. Pero entonces no piensen que su esfuerzo ha sido en vano, no, ni al pequeño, contrario. Ni inútil. Entonces esa es la idea, que nosotros generemos conciencia en todos y que esta campaña se propague a otras escuelas, que se premie a los alumnos que en este tipo de actividades dejan tanto esfuerzo y tanto de sí. Eso es lo que yo quisiera, que se pudiera promover en todas las escuelas y a nivel nacional. Okay, bueno, ya escuchamos las palabras del profesor y bueno, le comento, profesor, si ustedes quieren compartirnos más acerca de este proyecto en otra ocasión o ciertos avances del proyecto o otro tipo de cuestiones, tanto el espacio aquí en DGSTV está abierto para ustedes y para cualquier alumno, incluso ustedes, chicas, de lo que nos quieran presentar. No es necesario que reciban obviamente nuestra invitación, sino ustedes pueden pedir un espacio aquí. Esto es para ustedes. Muchas gracias. Bueno, estamos cerrando el programa y como sabemos es hora de mandar nuestros saludos. Iniciamos contigo, compañera. ¿Tus saludos para quién van? Pues a mi familia, a mis papás, que mi papá se llama Eduardo, y a mis hermanos pequeños. Okay, saludos a ellos. Bueno, pues yo igual a mi familia, a mi mamá Pilar, a mi papá Alejandro y a mi hermana Jocelyn. Bueno, pues yo le mando saludos a mi mamá Ana y a mi hermano Abel y también a dos amigas. Okay. Grecia, Nicole y Cintia Shirley. Muy bien. Yo le quiero mandar saludos a mi papá, que se llama Leonardo, a mi mamá Evangelina y mi pequeño hermano, que se llama Christopher. Profesor, sus saludos para... Pues en primer lugar, por el apoyo a las autoridades educativas, aquí está nuestro subdirector académico, el doctor Rubén, a nuestro director, el Luis Granados, que nos han dado todo el apoyo para el trabajo con el proyecto, a mi familia, en especial a mi esposa, que también pues ya tengo que llevar de repente los problemas apoyo, de los ajá. proyectos, pero bueno, sería para ellos el saludo y pues todo mi aprecio, ¿no? Okay, muchas gracias y bueno, les agradezco mucho, chicas, profesor, gracias. Muchas gracias. Y como comentan, gracias al subdirector académico que nos está acompañando aquí, de verdad, gracias. Y bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número
86. Con más ganas, las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Yo me despido, yo soy Leslie Flores y bueno, nos vemos, Jess, nos vamos de vacaciones, chicas, por fin. Y bueno, nos vemos regresando en 2 semanitas y recuerda que de GSTV te ve aprendiendo. No me puedo despedir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos y disfruta tus vacaciones. Adiós.